y es el que va a entrar más cerca de Espigón. Corredor azul, Mario Arias, para nuestros telespectadores de Trianavia Televisión. Mario Arias de Torrelago es el gorro azul. Venga, y a girar, Martín, a girar rápido, gorro rojo. Rápido, giro. Mira ahí. Como sabe, es cuando toca. Venga, claro. Ahí. Vamos a ver. Quedarse atrás, fíjate, también ha sido una fíjate que se ha puesto a su nivel. La estrategia de entrada en el puerto ha sido increíble. Lucas ha cerrado absolutamente y ha logrado prácticamente poner su nivel para que los últimos 150 metros de competición sean prácticamente sprint entre estos tres nadadores. Mario Arias de Club Torrelago, Pablo Martín de Club Natación Galaico y Lucas Fernández de Club Natación Vía de Navia. Podemos escuchar al público animándoles para darles esa ilusión final que estábamos comentando antes. Sí, Lucas está recuperando, estamos viendo que está avanzando posiciones. Y bueno, va a estar reñido. Entrando en el embudo ahora, que además se van a enfocar contra la boya. Un problema ahora mismo ahí. Codo a codo, qué final, va a ser precioso. Ya se lo avanzó a nuestros espectadores. Fíjense, los tres en línea, ahora mismo a tope, los últimos 100 metros de competición aproximadamente. Tres, brazo a brazo, al mismo nivel. ¿Cómo le ha situado a Lucas? Fíjate cómo se adelanta, aparecen las... Fernández de Club Vía de Navia, que le ha beneficiado muchísimo la estrategia de entrar en el puerto en el Espigón. Fíjate cómo están dándolo todos los tres ahora mismo. Sí, se nota que sabe de dónde colocarse para poder aprovechar del todo. De la final, vamos, chicos. 40 para final del descenso por estos tres nadadores de 2.400 metros. Lucas Fernández de Villa, la misma cabeza, se queda atrás con el gorro de Martín Nova, segunda posición. Para Mario Arias, va a ser... toque la placa, o sea, final. Lucas. Y en meta, sí. Lucas. Las primeras nadadoras de 2400 eran las que veremos, en las que nos informaban nuestros corresponsales en la ría que la primera nadadora era Laura Pérez de Natación Vía de Navia. Pues sí, la verdad es que ha estado muy emocionante. Parecía que Lucas en algún momento había perdido el sitio al colocarse las gafas y sin embargo ha sido capaz de remontar en la dársena del puerto, a hacer el giro a la derecha, y estaba guardándose ahí para ese sprint final. Se nota mucho. Eso es cierto. Tenemos con nosotros a nadador que ha tocado meta en primera posición. Yo vamos a presentarlo como provisional por aquello de las oleadas. Vamos a entrevistarlo, entre tanto, luego podemos centrarnos en las competiciones absolutas masculinas y femeninas. A Lucas Fernández Brea, con natación Vía de Navia, que virtualmente de momento serías campeón de 2400. Falta ver el tiempo de los demás competidores. ¿Qué tal, Lucas? Felicidades. Muchas gracias, muy bien. Ahora los tres cuadrado. Sí. Ese momento de la llegada de a darlo todo. Pues el sprint de los últimos 100. Alberto Martínez, nadador olímpico de Áncora de Cartagena, y el de natación Barcelona, centrado en las imágenes. Gorro azul a la derecha de todos los Maffels. Ahí les estamos viendo. Puede pasar cualquiera de los tres puede ganar este estilo. Parece que Maffels se está adelantando, están intentando dejar a Paul atrás. Sprint, 4 metros, algo menos, el embudo, metro. Lo están pasando mal los tres, pero lo están dando todo. Sí. Del batir de piernas abajo, se levanta. Maffels dándolo todo, dejando atrás en este sprint final. Fíjate qué potencia. La de Maffels. Se están reservando al final. Y ganar, y ahora la pelea entre Alberto y Paul, a ver quién es el que toca. Totalmente, puta entre amigos, el pro y la victoria de este descenso. 63 va a ser de nuevo para Rob Maffel.
Ahora alemán, quinta participación en alta, quinto descenso, segunda posición, sprint para Alberto, para Poli, está Poli Alberto. Parece que el es de Paul Gil, el gorro azul. Paul Gil. Parece que la tercera posición para Alberto Martínez, falta ver en esa competición, nos encantaría. La victoria de Rob Maffett. Descenso en Navia, quinto descenso, es el segundo nadador con más victorias en el descenso, nadando de arriba en Navia, este alemán. Ahí vemos Rob a Maffels, efectivamente, Wings, cuarta posición. Mira qué foto más bonita, los tres competidores que han... Alberto, ¿cómo lo estás sufriendo? Rob, como les decía, quinta... Exacto. Aquí me voy a quitar yo porque sí, porque yo quiero aquí a Jimena poniendo en aprietos a Poli. ¿Qué tal, Polete? ¿Cómo muy estás? Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos hablando con del muelle. Día Angélica Andrés, la nadadora sin gorro que va. Pero da muy justo todo, ¿eh? Sí. Así. Trayectoria, últimos 40 metros de competición, Angélica Andrés. Angélica Singón, como decimos, Angélica, de la Martínez, de momento por el centro de Ángela está. Ángela Martínez, ya en una de las dos, ¿qué va a hacer? Sí, Ángela, sí. Tercera posición, sí. Ángela Martínez Guillén, que podría haber repetido victoria Asturias de ayer, la tenemos ahora en pantalla. Es Ángela Martínez Guillén, sí, vamos, sí. A... estupendo, maravilloso, sí, ha llegado ahí dándolo todo. Dorsal 10, Ángela Martínez Guillén, el mismo dorsal que vistió ayer, que le sirvió para ganar en esta 22 Copa Asturias de ayer, y ahora mismo tenemos este es el momento en el que ya no está todo y te empiezas a marear. Tenemos en el set de entrevistas con nosotros al nadador, que siempre presuntamente, pero bueno, va a ser difícil, ¿no? Que ha hecho un mejor.